Sobre las 3 de la madrugada, más de 300 hombres de la policía y el SMAT se tomaron las bodegas de Corabastos en búsqueda de básculas adulteradas con las que estarían engañando a los ciudadanos al momento de la compra de alimentos. Estamos adelantando un plan de control de pesos y medidas con el fin de garantizar a la comunidad que lo que está comprando, que lo que está llevando para su casa realmente sea el peso y sea la medida que está adquiriendo. Ese control lo estamos haciendo en coordinación acá con los funcionarios de la central de abastos y alcaldía local de Kennedy. Según las autoridades, en algunos puestos y bodegas hay presencia de básculas adulteradas, las cuales marcan un peso diferente al que realmente es. El principal afectado es el consumidor. Son las 4 y 15 de la mañana en la bodega 25 de la central de abastos más grande del país. A esta hora la policía metropolitana con báscula en mano realizan los diferentes controles de pesajes y medidas de los diferentes productos que los bogotanos comprarán el día de hoy y en esta Navidad en esta parte de Bogotá. Los comerciantes, aunque sorprendidos por el operativo, se mostraron de acuerdo con la intervención, ya que esto garantiza una correcta competencia entre los mismos vendedores al momento de fijar los precios de los productos. Pues me parece perfecto que hagan estos operativos porque siempre en parte, más que todo, pues por la fruta y todo, siempre las básculas es bueno que las estén controlando seguido. Más garantía para los consumidores. Sí, que de todas maneras vienen a comprar por ahí su arrobita o por peso, por kilos, de todas maneras están llevando el peso que no es. Pues los que trabajan con báscula, pues sí hay que controlar un poco porque a veces la gente se da inconforme, pero en el resto de cajas siempre hay un peso controlado. Asimismo, aquellos comerciantes y vendedores que fueron sorprendidos con las básculas adulteradas fueron sancionados y se les decomisaron los elementos con los que engañaban a la ciudadanía. Y se van a aplicar una serie de multas, teniendo en cuenta que hay unos reglamentos para la comercialización al interior de la central. Esto obedece a unas diferentes coordinaciones que se han venido haciendo con el fin de poder garantizar que estas pesos y medidas se generen no solo al por mayor, sino también al detal. Los operativos se continuarán desarrollando en los principales centros de abastos del país. Tenga en cuenta al momento de realizar la compra de sus productos que no lo engañen con un peso que no es.